Hola, soy Eli y esto es Mate Aventura. Hoy quiero que me acompañen a conocer el Cerro de la Cruz. Allá está el Cerro de la Cruz y el más alto es Cerro de Eramón. Pero ahorita vamos a conocer el Cerro de la Cruz y el Eramón lo vamos a dejar para otra vez. Ahorita vamos a ir a subir a aquel cerrito. No sé si se alcanza a ver, pero allá está la cruz en la puntita. Vamos a ir al caserío Los Morales. Ahí queda el Cerro de la Cruz. Quiero que me acompañen. Vamos a vernos entre un momentito. Adiós. Bueno, empezamos a subir al Cerro de la Cruz. Por aquí se va el caminito. Vamos a grabar en despacio para que lo vean. Ahorita nos vemos ahí arriba. Adiós. Empieza a ver más cerca el Cerro de Eramón, ¿ves? El niño nos va guiando porque nosotros no conocemos. Pero vamos. Me cuesta, pero ahí vamos. Estoy cansada, pero hemos hecho una parada para que ustedes observen. Esta planta se llama dormilonas. Al tocarlas, se duermen todas. Todos se duermen, ¿ves? Las voy tocando y se van durmiendo.
con la mano, con lo que sea. Se duermen. Bueno, vamos a ir. Nos van enseñando, digamos, la gente que vive aquí, porque si no, no vamos. Aquí hay un mirador natural. Se abarca todo el embalse, los caserillos. Y ahora te lo vamos a ver en nombre de Jesús. ¿Cómo se llama ese caserío de ahí abajo? San Benito. Los Ortega. ¿Los Ortega qué día? ¿Qué es San Benito? Los Ortega. Por allá, mira mejor. Ajá, vamos a ver más allá. Allá está la presa, 5 de noviembre. Nos falta ese cerrito todavía. A ver la cruz. Vamos a recoger, Nancy, don Nancy, pero tan rico, vamos a recoger. Miren cómo está llenando ese palo, ese árbol de Nancy. Disculpen si no alguien quería palo, pero aquí yo digo que en Chalatenango, en El Salvador, no sé, todo el mundo le dice palo a los árboles. Sabemos que se llaman árbol, pero todos decimos palo. Si ustedes preguntan una dirección, les va a decir la gente, ah, ¿dónde está el palo de mango? ¿Dónde está el palo de ceiba? Y se llama árbol. Esta cruz fue una de las cruces que los misioneros vinieron a poner, pero eso hace años. Puede ser unos 30, 40 años o más que vinieron a poner las cruces en todos los cerros más altos. Así que quedaba el recuerdo de esta cruz. Pero desde lo lejos se alcanza a ver esta cruz. Uno va lejos y se ve. Por eso es que la ponían así en las montañas altas. Hay muchas en varios lugares de aquí de Chalatenango. No sé otros departamentos, pero sí, los misioneros andaban poniendo estas cruces. Bueno, ahorita vamos a bajar, espero les haya gustado este paisaje, el Cerro La Cruz, vinieron a conocer conmigo, y si les gustó, suscríbanse al canal, denle me gusta, y para que sigamos conociendo más lugares bonitos y maravillosos. ¡Nos vemos!